visto, señores. El rojo se va a apagar, largaron. Poco a poco que quedó patinando Bañera. Atención, la varilla, porque Bañera está adelante. Y porque también va Bocio por afuera, que quiere ser segundo. El día más fuerte iba Cristian Pérez. Se le movió el auto al nuevo líder que tiene esta final. Cambió la punta. Atención, Mar del Plata, Cristian Pérez. Cristian Pérez ahora está adelante por esta maniobra, por esta superación. Le dejó la puerta abierta y Pérez ahora comienza a dominar. ¡Ay, Momé! Lento, muy lento. Muy lento Lucas Momé. Hay problemas para el tucumano. Se va quedando el de Yerba Buena. Uno de los candidatos al título con muchos inconvenientes, Momé. Tenemos campeón, señores. Tenemos campeón de la clase 2, abandona lamentablemente Lucas Mohamed y automáticamente Hanna Enrique Abdalá es el flamante campeón de la clase 2 del Turismo Nacional. Ahí está el despiste y el abandono de Adrián Percas, que venía haciendo una gran final. Ahí se le pone de costado, despiste violento, Violento despiste de Adrián Percas, que ahí quedó, No va más. Se quiere meter Jacoponi como en la serie, hubo un roce y hubo un toque. Herrera, afuera, y también Bocio. Increíble cómo se engancharon, qué lástima, venían haciendo una gran carrera y ahí quedan las marcas del chapa-chapa para el Chapulín. El Posco que se está bajando y Posco que decía lo siguiente: pinchona cubierta, qué sal que tenemos, Dios y la Virgen. ¡Felicitaciones, campeón! Y aquí está Cristian Pérez. Será victoria para el marplatense, bandera cuadro. ¡Va a ganar Pérez! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Cristian Pérez! Y aquí llega el campeón. El nuevo campeón argentino de Turismo Nacional en la clase menor, bandera cuadros y el campeonato y la emoción, y saltan en la tierra puntana. Ahí está el de San Luis, señoras y señores, el nuevo campeón del Turismo Nacional, Hanna Enrique Abdalá. Increíble, un año increíble, la verdad que estoy muy agradecido por todo lo que hicieron, mucha fuerza. Todos mis queridos sponsors, a mi familia, a mi novia, a su familia, que también me ha apoyado mucho. A todos San Luis. Gracias de corazón a todos, porque son ustedes los que empujaron el auto de tal forma, con tantos kilos. Al gobierno, a la provincia, que nos apoya a los deportistas. Gracias de corazón a todos, porque esta alegría que tengo de ahora es de todos ustedes. Así que disfrútenla, porque de corazón, felicitaciones a Luca también, que ha hecho un carrerón. La imagen, ¿Cuánto vale esta imagen, muchachos? Sí, sin duda, Daniel. Sin dudas. Una imagen que bueno, parece el abrazo de Ledesma y Rossi en Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Este es el automovilismo que queremos. Este es el deporte que amamos. Estos son los pilotos que estrecharon la amistad en el viaje al Vaticano. Por eso decimos, uno ganó y el otro no pudo ganar. No es perdedor. Hanna Abdalá es el flamante campeón y Lucas Mohamed el subcampeón de la categoría. Sigue emocionado, sigue quebrado. Y a seguir festejando, campeón.